En este momento se está reuniendo el Comité de Seguridad y vengo a plantear la postura de nuestra Secretaría de Seguridad con respecto al club de Boca y de Chicago. Entendemos por parte nuestra que en el club Boca Juniors hubo fallas en la organización que pusieron en peligro la seguridad, fundamentalmente los jugadores, a estar un cartel que no estaba fijado de una manera segura, como se habrá visto en los videos, así que vamos a pedir la sanción para el club. ¿Qué sanción sería? Y vamos a pedir las sanciones, que entiendo va a ser una sanción por parte nuestra, una sanción que tenga posibilidad de una comisión revisora técnica de todas las medidas de seguridad y hasta tanto no se habilite el estadio. Claro. Es una responsabilidad del club asegurarle a los espectadores y a los jugadores las medidas de seguridad necesarias, y un cartel no lo puede sacar con la facilidad. Así que vamos a plantear nuestra inquietud ahora en la reunión con el Comité Deportivo. Esa es la postura nuestra. Además, vamos a solicitar, ¿no?, fundamentalmente a la justicia, que se aplique la ley 23.184, ¿no?, al régimen penal en espectáculos públicos, porque tenemos totalmente identificado al autor o los autores de los hechos vandálicos y tenemos las herramientas jurídicas para sancionar a través de una condena y el aumento de la condena por ser un espectáculo público, pero eso lo determina la justicia, así que hacemos extensivo esta solicitud de colaboración a la justicia para que se aplique con rigurosidad no solamente la sanción penal que le corresponda de acuerdo a lo que la justicia determine a los que estuvieron implicados en el hecho, sino también que se le aplique el derecho a admisión en la cancha. Y en cuanto al partido de Chicago, nuestra postura, mi postura es totalmente encontrada. Entendemos que nosotros hemos, antes del partido, reunido con la gente de Chicago, con los directivos, le hemos dado una serie de requerimientos, el club lo ha cumplido, sus directivos han cumplido, en el partido se realizó con la mayor normalidad, los incidentes fueron afuera del partido, afuera de la cancha. Fue un grupo minúsculo de inadaptados que pretendieron ensuciar una fiesta de unos cuantos. Así que yo entiendo que si tenemos la capacidad de entrar a los lugares más complicados de la ciudad de Buenos Aires y buscar a los narcotraficantes, a los vendedores de drogas hasta abajo de la cama, así como tenemos a la policía apostado en toda la ciudad de civil y estamos dando con los que nos roban, con los extranjeros que nos roban los departamentos, vamos a buscar uno por uno a los responsables y lo vamos a poner a disposición de la justicia para caerle con el mayor peso de la ley.